San Boy, hoy viernes, aquí en la playa, como siempre. Aquí está la peña, ¿vale? Rafa, Santi, aquí, y el socio. Sí, que ya no me conocía. Ya ves, no tenés calado ya el socio. Bueno, lo vamos a intentar, estamos aquí, hoy viernes, estamos en la playa, lo vamos a intentar, hace un poquito de aire, el mar está un poco movido, ya tenemos las cañas pescando y lo vamos a intentar a tope. Ahora os enseño el cebo, gente, con lo que vengo hoy, ya os podéis imaginar, ¿vale? Y también hemos coincidido con José, el de Surcasting Piltraspillas, que lo tenemos aquí al lado, que luego haremos un vídeo con él, ¿vale? Os lo presentaremos, ¿vale? Y nada, ¿qué, gente, hoy qué? ¿Pillaremos algo o no? ¿Qué decir? Pues, vamos, la ilusión no la perdemos. Pero algo tiene que ser, porque yo creo que el otro día en Blanes, tío, madre mía, ¿eh? Una cosa vamos a coger. Qué decepción, macho, en Blanes. Fuimos ahí, hicimos un montón de kilómetros para nada. Yo he triunfado, Ya, la puse en el vídeo. Ya, la pico para aquella, ¿no? Sí, de ella. Bueno, gente, aquí el socio, ya sabes que siempre me moja la oreja. A ver, hoy está aquí. A ver si tiene suerte. Seguro que es el que rompe la lata. Si no rompe la lata el Claudio, rompe la lata el Rafa. Uno de los dos. O sea que... Bueno, gente. El Santi está asociado a los bolos. Rafa, ponte un poquito para que te vea. Ahí está. Bueno, gente, cualquier pescadito que salga, cualquier cosa, ya sabéis que me enseño, más bolos, ¿vale? Que los bolos del Cicitape. Bueno, gente, un saludito a la peña. Saludos, un saludito, Rafa, un saludo. Presento el cebito de nuestros amigos de La Dorada, ¿vale? Dos titones impresionantes, ¿vale? Ya estáis viendo el calibre que tiene esto, ¿vale? Un yubarrero precioso, grande, un pedazo de yubarrero que se te va la castaña. O sea, increíble, no quiero cogerlo porque si no se partirá, ¿vale? Y aquí tengo dos cajitas de americano. Vale, dos cajitas de americano, que está súper bien también. Este cebo es de nuestros amigos de La Dorada, ¿vale? Y con esto lo vamos a intentar hoy, ¿vale? Palangre me sobró del viernes pasado, cuando estuvimos en Blanes, que solo gastamos una, bueno, gastamos una, malgastamos una, porque no entró ni un pescado, y me sobraron esas dos y están perfectas. Un yubarrero y dos de americano. Bueno, gente, lo vamos a probar, ¿vale? Estamos aquí otro viernes más para intentarlo, ¿vale? Toma gasolina. Bueno, aquí están los compañeros Santi con la gasolina y Rafa, aquí, con la gasolina, que no falte. Bueno, ¿qué perspectivas tenéis de esta noche? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Yo veo el agua muy buena hoy para tocar algo. Sí, no, el agua está perfecta, y está movidita. Esperemos que saquemos alguna pieza. Está buena, está buena, está muy buena. Ya veremos a ver si tenemos suerte. Ahora está cayendo la noche y a ver si ahora se toca algún pescadillo. A ver, cualquier pescado, gente, ya os digo que os lo enseño, ¿vale? Hoy hemos venido Santi, Rafa, el socio que vendrá ahora cuando acabe de trabajar, y el gerente de la empresa, yo. Bueno, somos cuatro, ¿vale? Y bueno, y en aquel lado de allí, ahora cuando hemos llegado, está nuestro amigo de Surcasting Piltrafilla, ¿vale? Que he llegado a la playa yo el último y me ha reconocido y hemos estado hablando un rato. Ahora cuando montemos las cañas y todo eso, hablaremos un ratito con él, ¿vale? Y ahí está. Ahora vendrá el máquina y se pondrá a pescar aquí con nosotros. Ya están las cañas en el agua, gente. Y a ver qué pasa. El mar está perfecto. Mira. Mira cómo está el mar. El mar está perfecto. Movidito, 20 metros de movido aquí, de batido. Pero luego de ahí para allá está súper limpio. Está perfecto. Ideal, ideal para la lubina y para el sargo, ¿eh? Hoy está para ello. Que se puede dar alguna dorada guapa si se calma por el fondo, que está ya calmándose. Bien. Pero está ideal para ello, ¿eh? Para el yubarro y para el sarguito. Bueno, gente, cualquier pescado que salga ya sabéis que os lo enseño, ¿vale? Bueno, gente, aquí os dejo una panorámica de la playa. Así es como me gusta a mí. Perfecto. Bueno, gente, un saludito. Está nublado, mira cómo está el cielo. Está nublado, nublado. Vamos a tener que montar los paraguas, ya lo verás. Pero bueno, aquí estamos otra semana más. Ahí están los compis de Cháchara y ahora vendrá el socio, ¿vale? Bueno, gente, el helicóptero de la policía. Supongo que serán los de los Mossos de Escuadra. Algo buscan, porque están aquí por la orilla todo el rato y con la luz, con el foco puesto,
nosotros. Sí, sí. Mira, monkey. Algo buscan, algo ha pasado. Es la policía. Es la Policía Nacional, ¿no? Sí. Pues algo buscan. Algo ha pasado. Llevan todo, llevan por lo menos una hora y pico aquí dando vueltas. No sé, no sé. Hemos coincidido hoy aquí en la playa con un amigo, ¿vale? Hacía tiempo que lo veía en vídeos del Javi, del Payico y tal. Y hoy hemos coincidido aquí en la playa con José, de Surcasting Piltrafilla. Aquí estamos. ¿Qué pasa, máquina? Aquí, oye, buena compañía también. Sí, ¿no? Primera vez hemos coincidido. Sí, es lo que venía diciendo, que para mí es un placer haberte conocido. Que te he visto en algún vídeo del Javi, pero no habíamos coincidido nunca en la playa. Qué va. Y bueno, hoy vamos a compartir una pesquerita juntos. Nosotros sí que hemos coincidido alguna vez. Sí, sí, sí. Pero contigo es amigo, no es la primera vez. Bueno, nos veremos muchas veces, porque seguro, si vas con Javi, vas con la PLP y todo eso, nos veremos más de una vez. Lo que pasa es que por casualidades de lo que sea, pues no nos hemos visto hasta ahora. Oye, mira, porque a oírte hablar, digo, hostia, si es de Javi, de su hostia. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ver si sale algún pescadillo, ¿no? A ver, a ver, a ver. El mar está perfecto, sí. Hace un pelín de aire, pero bueno, ahí, no se puede aguantar. Ahí está ya, porque me han cortado la línea. ¿Te han cortado la línea? Me han cortado la línea, está montando ahora hace un momento. Hostia. Me han cortado ahora mismo. Y después los cebos no los tocan. Wow. Porque la galera la he sacado y completamente viva. Viva, viva, viva y todo. Hostia, qué raro. Bueno, si no, las gametas no salen enredadas ni nada. Perfecto, porque eso está, por lo menos sabemos que está pescando. Exacto. Eso es importante. Y bueno, gente, este te el corta uñas para allí, para el lado, para la derecha, para la izquierda. El perico. Esto es lo mejor que hay. Surcasting Piltrafilla. Piltrafilla. Gente, ahí estamos. Y bueno, apoyando a Surcasting San Boy, que son auténticos. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Claudio cree que trae un pescado. El que siempre rompe la lata. Vamos a ver. ¿Algún pescadillo pequeñito? No falla, ¿eh? El americano, tío. El americano, como haya pescado, no falla, tío. Vamos a ver. Ahí viene. Mira, ahí está. ¡Hombre, vaya lubina! ¡Ole! A ver, Claudio. Mira qué lubinilla. Qué chula, tío, qué guapa, tío. ¿Quién es eso del centro? Yo a ver si la podemos salvar. Ese puchador, yo le cortaría, ¿eh? Sí, le cortaría ras. Bueno, gente, primer pescado que os enseñamos. ¿Cómo no? Claudio, es el que rompe la lata siempre. Bueno, ahí está, una luminita pequeñita que la va a devolver al agua. Muy bien, captura de suelta. Muy bien, socio, un saludito a la peña. Muy bien. ¿Cómo no? ¿Quién es el que rompe la lata siempre? El Claudio, ¿no? Pues bueno, pues se acaba de sacar otro pescadito. Uy, a ver, raro, tío. Pero bueno, un pescadito no, ha sacado un boquerón. Le falta venir en ajo y perejil. Y en vinagre, mira qué madre. Lo voy a soltar que muy bien. Ahí media hora. Venga, suéltalo. Una herrera súper pequeña al agua otra vez. Venga, muy bien, socio. Ahí está. Sí, sí, se ha ido, se ha ido. Sí, ya se ha pirado, socio. Venga, gente, saludito. Vamos. Está guapo. ¿La tienes ahí cerquita? Sí. Oh, espera. Me lía con aquella. ¿Cuál? ¿La mía? Con la tuya esa. Espera. ¿Cuál? Un roncador robado, gente.
Bueno, ha roto el bolo. Ha roto el bolo, Bueno. Bueno, corta, corta. Bueno, familia, un roncador, ¿vale? Chiquitito, al agua. Va dedicado a todos los suscriptores, a todos los compañeros que hablamos aquí, Rafa, Santi, el socio, yo y José, el de los filtrafillas, ¿vale? Bueno, peña, al agua. Un saludo a todos. Claudio cree que tiene picada. Vamos a ver. ¿Ha picado un montón de hierba? Porque veo la punta ahí que lleva un montón de porquería. De alga, ¿no? Bueno, vamos a ver. No, traía mierda. Sí, ¿no? No, trae un pescado. Está engañado, está engañado. No, amigo. Un ronca. Vamos a soltarlo rápido. No, un ronca no, eso es una oblada, ¿no? ¿Eh? Sí, una oblada. No, no es oblada, a ver, déjame mirarlo. Un raspallón de eso. Raspallón, ahora lo has dicho. Un raspallón de eso. Vamos conocido aquí como esparray. Sí. Vamos, raspallón, ¿no? Venga, tira. Hasta luego. Venga, por otro. Sí, cree que trae pescado. Ha tenido una picadita chula, el péndulo se le ha ido para el suelo. Parece que sea un poquito de deporte, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a ver qué pasa. Vamos a verlo. Mira. ¡Ole! ¿Te cabecea? Hostia, pues son doradas, ¿eh? Si cabecea dorada, ¿eh? Claudio, está tan loro, vaya a ser que se le parta ahí por lo que sea, tío. Le tienes que pegar una patada como Maradona para afuera. Sí, como Luis el otro día, ¿no? Sí, como Luis. Se ahoga. Sí, como ese que al agua se ahoga. Ya la tiene ahí. La ha cabeceado dorada, ¿eh? Sí, sí, mírala. Mírala. No, es una mabra. ¡Un mabrote! ¡Madre mía, nene! Es un mabrote. ¡Oh, tío! Es un mabrote. Cógelo, cógelo, Santi. ¡Dios! ¡Qué mabrote, nene! No, al americano. Bueno, ¿se lo quiere dedicar a alguien o qué? Sí, esta va dedicada para todos los de sus cartitas boy. ¡Ole! Todos los seguidores. ¡Muy bien! Suscriptores también. ¡Muy bien! ¡Madre mía! ¡Vaya, vamos, te vamos por otra, va! ¿Está grabando, novio? Sí. La gente. Bueno, vamos a tantearla, a ver qué pasa. No sé si hay algo, si hay algo es pequeño. No te tira, ¿no? No. Máquina. Hacemos lo que podemos. Bueno, gente. Venga, muchas gracias. Saludos.
Surcasting Piltrafilla va a poner la etiqueta de... O sea, la pegatina de Surcasting San Boy en su mesa, ¿vale? Aquí tenemos a toda la peña, ¿vale? El Payico, Roberto Surcasting, la suya, y ahora va... Ahí está. El maestro. Surcasting San Boy. Otra más para la colección. Fichado, ya está fichado. Ya salen todos. Poco a poco van cayendo. Bueno, pues nada, José, muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga. Bueno, gente, acaba de sacar a Rafa un pescadillo. Ya ha sacado dos, ¿vale? ¿Qué es eso, Rafa? ¿Un raspallón? Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Al agua, ¿no? Venga. Bueno, gente, captura y suelta. Ahí va. Hasta luego, muy bien. Adiós. Venga. Bueno, Rafa tiene una picada aquí muy guapa. Y... qué grandecito, ¿no, Rafa? ¿O qué? Sí, ¿no? Venga, va. Lo voy a preparar yo. Será un mabrote, seguro. Será una mabra grande. Vale, no, una herrera. Mabra. Sí, una herrera. ¿Cómo ha dejado la caña? Ya, le ha pegado una picada brutal, ¿eh? Ha pegado una picada brutal, ¿eh? Bueno. Venga, va. Ah, está bien, está bien. Aquí Rafa parece que trae otro pescado. Parece que trae otro pescadillo. Vamos a ver. ¿Viene otro o qué? No tiene la cola de rata ahí. Vete para acá, Rafa. Vete para acá. Vete para acá, vete. Míralo, ahí lo tiene. ¡Oh! ¡Verrugato! ¡Hostia! ¡Vaya verrugato! ¡Qué guapo! ¡Hostia, qué guapo! Viaje, pero vaya curva, cuidado que se te escapa, Claro, échate para atrás que se te escapa. Yo, vaya verrugato, tío. Vamos a pesarlo. Eso tiene un kilo, ¿eh? Un día, ya te digo. Vaya verrugato, nene. Muy bien, qué guapo. Ahora que nos vamos ahí. Ya ves. Mira la otra que hemos puesto tú. Sí, pero la tienen liada, ¿eh? Bueno, gente, vamos a desenliarla, que la tiene liada con la otra. Ah, está cruzada. Sí, está cruzada. Vaya verrugato, chaval. Qué espera, guapo. Espera, que la paso. Espera, que la paso. No. Ahora, espera. Ahora. A la familia. Ahí está el verrugato, ¿vale? Espera, vamos a ver si podemos desenliarla. Espera. Bueno, familia, se acabó la pesquera. Son las 3 de la mañana y ya nos marchamos para casa, ¿vale? La verdad es que ha sido una noche un poquito complicada porque el mar estaba súper fuerte y todavía nos hemos plegado y está el mar súper fuerte.
pero lo hemos intentado, hemos sacado un poquito de pescado, no mucho, y tanto. Pero un poquito de pescado. Aquí Rafa ha sacado un curvallo, un berrugato de 700, de 3 cuartos de kilo, la verdad muy guapo, que está muy bien, y Santi ha sacado una herrera súper guapa también de 440 gramos. El resto ha sido todo pescado pequeño. Yo he sacado un roncador pequeño y el socio Claudio también ha sacado varios peces, pero todo pequeño. Ha sacado una lubina, ha sacado dos herreras, ha sacado dos raspallones, pescado pequeño. Nos quedamos con el corval de Rafa y con la herrera de Santi. Por lo menos ha valido la pena, ¿vale, gente? Y bueno, y esto es lo que hay. Yo creo que si hubiera estado el mar un poquitín más calmaete, hubiéramos sacado más pescado, pero bueno, como hemos venido, no hemos encontrado el mar así, hemos tenido que pelear con lo que hay. Vale, gente, pues nada. Como decimos en Surcasting Samboy, la semana que viene, mejor que la de hoy. Ahí está. Muy bien, gente. Saludos.